Moyo, ¿qué bonito está mi baby? Guaja, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro videito. Bienvenidos, mis amores. Ya como ya vieron en la mañana, les grabé bien rápido, bien poquito y en modo rápido porque andaba bien apurada. No podía dormir como desde las... Yo creo que como desde las 4 de la mañana, lo único que me hizo falta es checar la hora. Pero yo había puesto la alarma a las 5 de la mañana. Ya tenía un buen rato que no podía dormir, pero no quería mirar la hora. Y les digo, les grabé. Dije, me arrepentí, dije, por estarme acomodando, dando vuelta para acá, vuelta para allá, dije. Y de todos modos ya no me dormí. Después andaba a las carreras porque... Pues empecé a hacerle los jugos verdes a las niñas otra vez. Bueno, a todos. Los 6 estamos tomando los jugos verdes de nuevo. Y tratando, mis amores, tratando de comer. Pues, un poco mejor de lo que comemos. Y pues no quiero decir que... No voy a decir más bien porque no estamos a dieta. Quisiéramos, ¿verdad? Como siempre. Que fuera un estilo de vida. Y no llamarlo así una dieta. Así que estamos como propósito de año nuevo. Uno de los unas de las cosas que me propuse en este año es cuidar más nuestra alimentación. No digo mi alimentación, sino nuestra alimentación, la mía, la de mi esposo, la de mi familia, que son mis hijos. Así que todos estamos subidos de peso, menos mi esposo. Él ha estado haciendo ayuno intermitente, no sé si lo... Si yo le llamo que él está haciendo ayuno intermitente, mis amores, pues porque ya tiene mucho tiempo atrás que él empezó con eso de solamente hace una comida al día. Es todo lo que él hace, una comida al día. Déjenme, mientras estoy platicando aquí con ustedes, pongo a remojar los trastes porque no les grabé cuando hice de comer. Muchas cosas no les grabo. Voy a tratar de este año, mis amores, grabarles un poquito, sea hacer vlogs 15-20 minutos y compartir cosas diferentes, no compartir lo mismo siempre. Y me estaba, verdad, yo misma preguntando el otro día, pues ¿qué les grabaré? Pues sí, les estaba diciendo, cambié de conversación, se me fue la vida, como siempre, ¿verdad? Les estaba diciendo que solamente les grabé eso en la mañana. Y ya después pues les grabé un poquito ahí en las casas que andábamos. Pues porque yo sé que todos los días, mis amores, hay gente nueva aquí en el canal. Entonces muchos de ustedes, cuando digo muchos, me refiero a hombres y mujeres. Muchos de ustedes son nuevos, aprovecho para darles la bienvenida. Quizás no saben a lo que yo me dedico. Así que por eso les pongo un pedacito en modo rápido. Limpiando, en este caso grabé más a Dani en la segunda casa. Ya no me dio tiempo de grabarme a mí misma. En la mañana nos agarró un tráfico, mis amores, horrible. 2 horas en tráfico, 2 horas. Se supone que hoy teníamos que salir
Les voy a acomodar aquí. Se supone, mis amores, que hoy teníamos que haber salido de la casa de la doctora a las 10 de la mañana, a las 10. Salimos como al 10 para las 11, pero porque anduvimos a todo lo que damos. Anduvimos bien rápidas. De otra forma, no hubiéramos salido a esa hora, porque llegamos hasta las 9 de la mañana. No estuvo tan, o sea, tan mal, pero también de regreso nos agarró otra vez el tráfico. Así que hoy sí nos la pasamos el tráfico, mis amores. Y bueno, pues ya ya se ni me acuerdo de qué les iba a decir. Les estaba comentando que mi esposo, mis amores, está en un... Todo por estar queriéndoles contar, poner en un blog, quiero ponerlos al día de todo lo que no grabo. O sea, esta semana empecé a grabar. No subí video ni lunes, ni martes, que es el día de hoy. No subí videos. Bueno, de hecho, el fin de semana, casi los fines de semana, va a ser bien raro que yo suba videos fines de semana. No sé, nunca. Y yo creo que ni ustedes están acostumbradas. Porque las veces que yo estoy viendo si no huele a huevo. Pero bueno, no quiero hablar mucho del mismo tema. Ya voy a empezar la semana que viene, ya voy a empezar primeramente Dios a repartir las invitaciones para los 15 años de Valeria. Tengo que ir al correo. Tengo que ir al correo a comprar estampillas porque pues no voy a ir a la casa de cada quien, ¿verdad? Las pienso mandar algunas por correo y las personas que viven cerca de mí pues se las voy a dar personalmente en la mano. Pero bueno, voy a ponerme aquí a lavar los trastes, mis amores, porque ahora le tocó trabajar a Karen, le tocó trabajar a Valeria. Valeria se me iba durmiendo en el camino y sentí bien feo, sentí que se me partía mi corazón en pedacitos y ya se abrió sus ojitos y le digo, mi amor, le digo, haz el asiento para atrás y duérmete mientras que llegamos. Ya cuando estábamos llegando se despertó y le dije, mi vida, yo ya no quiero que trabajes, mi amor. Le digo, yo siento bien feo porque estás bien chiquita para trabajar. Le digo, yo creo que mejor deberías de dar las gracias. Y le digo, mira, ahorita es para que hubieras llegado de la escuela, hubieras comido y hubieras descansado. Le digo, estarías durmiendo. Le digo, mi amor, dile al Señor que gracias, que ya no vas a trabajar. Y luego me dijo, no, mami, dice, yo me gusta también. Ella dice, yo me gusta. A mí me gusta trabajar, dice. A mí me gusta, mami. Le digo, sí, mi amor, pero puedes quizás trabajar más adelante, cuando ya tengas 18 años. Estás muy chiquita, mi amor, y yo siento bien feo verte ahí que te vienes durmiendo en el camino. No, mami, dice. Y le digo, dice, también en la escuela, cuando me voy a la escuela, dice, tengo sueño. Y si en cambio tengo que ir a fuerzas, le digo, sí, mi amor, pero la escuela es diferente. La escuela es parte de tu futuro. Y ella es bien inteligente, mis amores. Valeria dice, pues también, mami, el que yo me vaya haciendo independiente, el que vaya aprendiendo, dice, también es parte de mi futuro. Pero bueno, ya la dejé a mi chaparrita. Lo bueno que nada más trabaja 3 horas, mis amores, y voy a recogerla. Voy a apurarme a lavar los trastes. Estos días han estado bien fríos. Hoy no tanto, pero bueno. Ahora sí, ya mucha legata. Y miren, es que ya me quité las uñas la semana pasada de un jalón. Y se me viene un pellejito. Bueno, mis amores, voy a apurarme a limpiar la cocina. Ya Joanita limpió la mesa, comimos juntas, eso no se los grabé. Nos comimos una ensalada con pollo ahí en la parrilla. Yo le digo a la parrilla, ahí en la esta air fryer y ya. Ahorita me voy a hacer un agua de limón. Nomás que Danito a veces está tomando agua de mi vaso, mis amores, y está jugando y está haciendo aquí sus cochinadas. Así que, bueno, ahorita les sigo grabando, mis amores. Someone else, no one's stopping me now.
drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to. Hola, hola de nuevo. Yo ya me di un baño, mis amores. Me agarré las greñas porque como ya me están saliendo mis chinos, ya se está terminando el Botox, pues ya me están saliendo mis chinos. Y cuando me pongo aceite, se hace mi cabello bien chinito. Ya se empieza a hacer chinito. Quiero mostrarle unas compras. A mí se me hace bien, no difícil, sino, o sea, lo digo como una expresión. Pero, pues entre lo que cabe, sí se me hace difícil decir que ya no voy a dejar juntar los paquetes, mis amores, porque, pues yo no sé. Quizás yo sé que hay muchas personas aquí que a veces me critican de que vivo la vida bien rápida, que siempre estoy al corre y corre, pero pues así es mi vida. Así es mi vida, es demasiado ocupada entre gimnasio, trabajo, el hogar, mis hijos, YouTube, pero bueno. Espérate, Belita, miren, a fuerza que quiere que la agarre, fíjense. Voy a abrir este primer paquete. Y eso porque ya necesitamos cosas que ordenen. Les voy a ver rapidito porque no hace un video bien. Miren, tanta caja. Fíjense, tanta cajota. Y para un suplemento. Ay, Dios. Hasta la Yonita le dio risa, mija. Miren, son el Omega. Pero yo no sé por qué dice así, yo no sé si me equivoqué. No me equivoqué. Ese es el suplemento del Omega, es la marca que a mí me gusta, mis amores, bastante. Ahí está. Puedo dejarles el link aquí en la descripción. Estos suplementos, mis amores, esta marca es la que Dani toma para el autismo. Esta marca la tomaba, también la compraba mucho la abogada. Vamos a ver el otro, no quiero mostrar mi dirección, porque hay de aquí. Mira, este es un suplemento. Son vegetales, son una porción sugerida, es lo que uno debería de consumir diario en vegetales verdes. Entonces, para aquellas personas que tenemos una vida muy ocupada, muy siempre así, pues, si no tiene uno chance, en un vasito, una cucharadita y listo. Ahí tenemos nuestra, que no es lo mismo, ¿verdad? Ya empezamos con los jugos verdes naturales. No hay nada como lo natural. Pero pues, miren, si hay manera, si hoy en día hay muchas cosas que nos facilitan la vida a nosotros las amas de casa, y no tan solo a las amas de casa, al público en general, mis amores, hombres, mujeres, pues, ¿por qué no, verdad? Voy a estarle dejando aquí el link en la descripción por si ustedes gustan este. ¡Ay! ¡Mami! ¡Pásamelo, mi amor! ¡Está vivo! Son dos suplementos más. Mira, se le hizo así. Este, mis amores, le estaba comentando a Daniela, la chica que trabaja conmigo. Salió en la plática porque ella se estaba tomando su colágeno. Y ya... Le dije, de hecho yo ya, ya ordené, le digo el colágeno. Está bien, a mí se me hace caro, mis amores, se me hace caro, pero a mi esposo le gusta mucho. Entonces, él dice que se siente bien diferente, que ve menos líneas de expresión, que no sé qué tanto. Si también los hombres, les digo que también los hombres son vanidosos. Se supone que lo ordené para mí. Siempre ordeno las cosas para todos. Y cuando digo para todos, esto es para las niñas. Si Karencita quiere usarlo, lo puede usar. Mi esposo, le dije, mira, mi amor, compré colágeno. Eso fue hace como unos 2 meses. Y le gustó. Y ya lo volví a ordenar. Pero sí está algo cariñoso, la verdad. Antes tomaba yo el que venden ahí en Sam's. Y pues mis amores, es el magnesio. Es uno de los minerales. Suplementos más recomendados. Yo no sé si ustedes miran, si conocen que descanse en paz, ¿verdad? Frank Suárez, al doctor de la Rosa. Yo veo como 4 doctores que sigo y ellos recomiendan muchísimo el magnesio y el potasio, el omega. O sea, yo
Por temporadas, obviamente, dejo de tomarlas porque no es muy aconsejable tomarlos por largo tiempo. No el potasio. El potasio no hace mal, no hace mal. De hecho, la mayoría, el 99% de la humanidad está deficiente en potasio. Ya se los había yo dicho en un video. Que con permiso de mi amiga Cristel. Su esposo no le encontraban, mis amores, y muchos de ustedes conocen a esa familia. Sabrán por lo que pasó su esposo, que estuvo bien grave en el hospital, no le encontraban qué tenía, hasta que al último se les ocurrió hacerle un estudio, un examen, no sé qué. Ahí están, y tenía deficiencia de potasio. Pero bueno, me voy a apurar porque si no, sí se va a hacer un video bien largo. Ay, mira, yo dije esto que es. Ay, está bien gordo, bien choncho. Ayer lo encargué, ya me llegó. Ayer antier, ya me llegó. Pero está grande, con razón está bien caro. Yo, mis amores, la verdad es que sí, soy de comprarme mis suplementos, mis amores, porque a veces como uno trabaja en la limpieza, yo que trabajo en la limpieza, mis amores, pues es un trabajo bien pesado, que no tan solo requiere, que no tan solo es desgaste físico, sino también mental, porque pues hay que terminar las casas a tiempo, hay que acordarse de todo. Hace 2 semanas atrás, mis amores, hubo un problema en una casa. Doña Ana, la señora tiene unos imanes ahí en su refrigerador. Y hagan de cuenta que, les voy a poner un ejemplo bien rápido. El imán estaba aquí y ella, en vez de retirarlo y limpiar, doña Ana se le ocurrió solamente arrastrar el imán hacia abajo. Hizo un rayonzote al refrigerador. No se crean, todas esas cosillas. Luego la señora también se enojó porque se les olvidaron las luces prendidas a la chica. Le tuve que hacer un descuento porque ya eran muchas veces que se les olvidaban las luces prendidas. Ella se enoja demasiado. Me mandó hasta las caritas de los emojis. Entonces todo ese estrés, mis amores. A veces yo le digo a mi esposo, por más suplementos que yo tome, mi amor, el estrés es el estrés. Y a veces... yo creo que mi cuerpo como que se acostumbra, no sé, como que está mal acostumbrado. Aunque yo no quiera estresarme, yo creo que a veces sin querer me estreso, ¿verdad? Porque nadie planea estresarse. Entonces, pues sí, la señora estaba bastante enojada por lo de su refrigerador, mis amores. Y esto salió porque les digo que yo sí tomo mis suplementos, mis amores. Trato. Últimamente no he sido muy, muy consistente en tomar mis vitaminas como debería de ser, pero ya ahorita les digo, ya vieron en la mañana, ya empecé a preparar los jugos para todos, a cambiar la alimentación para todos, no nada más para mí. Y me da gusto porque mis hijas, ellas solitas nos dijeron, mami, ya necesitamos que nos hagan nuestros jugos verde. Karen fue una de ellas. Miren, este es un pre-workout que vi en un video. De un señor que sigo mucho ahí en YouTube. Y pues sí está bien grandote. Está cariñoso, pero bueno. Es el pre-workout para el gimnasio, mis amores. Casi son puros suplementos, ustedes se dan cuenta. Esto no sé qué sea. Dije que no iba a enseñar mi dirección. No sé qué sea esto. Eso se olvida. Oh, a mi Danito ya están bien maltratadas sus tarjetas para estudiar con él. Entonces, le volví a encargar unas tarjetas para ponernos a estudiar con él del abecedario. Ya le llegaron también. Miren, son estas con imágenes. Y luego por acá la última. No recuerdo qué es, pero creo que también es algo para mi Dani. Si no mal recuerdo. Ya estoy contenta porque, ¿o no? Miren. Oh, son los dos de potasio. Miren. Potasio y magnesio, mis amores, investiguen. Miren, dos de potasio, porque también les voy a empezar a dar a las niñas el potasio y el magnesio juntos. El potasio y el magnesio tienen que ir juntos, mis amores. Son como uña y carne. Como caca y calzón, como dicen por ahí. Y luego por acá.
Pues esta no la voy a sacar, esta se la voy a dar a Dani, le voy a decir que ya se la ordené. Me había comentado ella que quería las avenas. Y pues miren, si no las quiere, porque me dijo que ya había comprado un bote, pues me las quedo yo, pero voy a tener que cancelar. Bueno, no creo, porque como ahorita ya vamos a empezar de esto de no dieta, sino a tratar de cuidarnos, porque estamos bien chonchitos todos. Nos dimos nuestra, estamos bien chonchis chonchis. Somos la familia Chonchis Vlogs, le digo a mi esposo, deberíamos de ser. Y pues es todo, mis amores. Y si ustedes se dan cuenta, o sea, a veces piensan ustedes que compro cosas que no, pero todo esto, todos estos son puros suplementos, miren. Puros suplementos. Aquí están, miren. Puros suplementos. Es todo lo que me llevo. Es más mugrero de cajas. Hay un paquete por ahí que no se los enseñé porque este pues es una sorpresa. Son para los 15 años de Valeria. Así que pues es todo, mis amores. Esto. Uy, me puse este. Miren, y sus tarjetas de mi Dani que le llegaron. Y pues ya, mis amores, ya les enseñé los suplementos. Lo que voy a hacer es otra vez ponerlo. Bueno, a mí me tengo unas bolsitas ahí. Aquí está mi Joanita Bananita hermosa. ¿Qué estás tomando, mi amor? ¿Cómo? ¿Limonada? Miren, esta mi Joanita Bananita. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Que ya no es Joanita Bananita, es Joanota Bananota. Ya sabe. ¿Qué, mi amor? ¿Te da risa que te digo Joanota Bananota? Sí. Yeah. Para mí siempre va a ser mi Joanita Bananita. ¿Verdad, mi amor? Uh-huh. Ya está bien grande, mi hija. Bien bonita, mi. Siempre será mi cachetoncita, mi baby hermosa. Sí, mis amores. Hoy cumplió años mi suegro. Está cumpliendo años, gracias a Dios. En el otro video les agregué un clip cortito que le mandaron a mi esposo por WhatsApp de mi suegro, y la verdad es que lo quise añadir, mis amores, porque para tener un recuerdo de mi suegro. Ya lo extrañamos mucho, obviamente más mi esposo, mucho más, porque pues es su papá, ¿verdad? Joanita, necesito que me ayudes a acomodar los trastes, mi amor, por favor. Ok, mi cielo. Thank you, mi amor. Chamacas ya vienen en camino. Pues ya ahorita, mis amores, ya nada más es arreglar la sala, que se quede arregladita. Ya está la cocina limpia, mire. Ya está todo. Ahorita Joanita va a arreglar los trastes. Ya los lavé yo. Le di un poquito de jarabe. Yo también. ¿Te sientes mejor, mi amor? Uh-huh. ¿Te sientes mejor, mami? Bien. Yeah. Le di un poquito de jarabe a Joana, mis amores, y yo también tomé jarabe porque nos dolía la garganta. Nos dolía la garganta, las dos. Me tomé un jarabe, las dos tomamos jarabe, ya volví a repetir. Tomamos té, pastillas y tecito, ¿verdad? Ya les había dicho, ay Dios, les digo. Y ya, fíjense, mis amores, que les quiero comentar. Si ya hay muchas de ustedes aquí en mi canal que tienen mascotas. Y fíjense que siento que a Sophie ya le duró bastante su periodo. Ya lleva como 2 semanas con su periodo y nunca le había durado tanto, la verdad. No sé si sea normal, no sé si hacerle una cita con el veterinario. Pero bueno, en fin. Voy a subirme ya con mi esposo y a descansar. Ya es hora de descansar, mis amores. De irnos a la camita, porque mañana, si Dios nos permite vida, mañana, mis amores, me tengo que levantar bien temprano a hacerle su... Iba a hacerlo ahorita, iba a adelantar, pero ya estoy fastidiada, mis amores, ya quiero ir a descansar. Quería cortar las verduras para no tenerme que levantar tan temprano, pero también en la mañana me puse unos huevos duros a cocer. Y no los dejé el tiempo. Yo ya sé que siempre son 7 minutos para que salgan los huevos como a mí me gustan. Y los dejé 2 minutos menos. No pensé que dos minutos fueran a hacer una gran diferencia. Y sí, porque las yemas estaban súper aguadas. Y se hicieron batidillo en la bolsa. Les prendí la luz a mis hijas para que ahorita que lleguen. Y pues sí, mis amores. Así que estoy tratando de despedir los vlogs, para no nada más irme así
sin así nada más cortar el video, sin ni siquiera decir gracias por mirarnos, gracias por apoyarnos. Y pues sí, mis amores, quiero desearles una feliz y bendecida noche. Esta luz está prendida desde hace rato del baño, a lo mejor por mi Danito. Les deseo una feliz y bendecida noche, mis amores. Muchas gracias por todo su apoyo, su cariño. Aquí está mi esposo, está hablando por teléfono, felicitando a su papá. Que pasen una feliz noche. Bye.